Damaris, seminarista. Ay, qué bueno que los encuentro. Es que vengo con una duda así muy dudosa. Nos acompaña también nuestro seminarista Héctor para hablar de este tema. Pase. Muchachos, hagan silencio. En este momento tenemos algo muy importante que decirles. Todos estamos aquí tras bambalinas a punto de iniciar nuestra pastorela 2022. Cuídense mucho. Espérenlo. Algo que me admira mucho de San Genaro es que es un ejemplo de perseverancia y la fe en los tiempos difíciles, porque en ese entonces él fue perseguido, tuvo muchas dificultades por vivir su fe, por vivir la voluntad de Dios, y él se mantuvo firme hasta el final, y al grado de que fue capaz de entregar la vida. Yo creo que es un gran ejemplo para nosotros de perseverancia y la fe en los momentos difíciles. El relato del hijo pródigo. Ah, no era el hijo pródigo, No, 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 era el pródigo. Hablamos del proyecto de Dios. Y así nos vamos a evitar muchas crisis, no otra vez. Muchos de los problemas. Dale, otra vez. A ser capaces, no, otra vez. También se nos habla acerca, se me olvidó, se me vuelve a olvidar, nuestra propia opinión. También se nos habla acerca, ahí se me olvidó qué era lo que iba a decir. Se toca el tema de los problemas, los cuales pueden resolverse. Ahí, dale otra vez. En esta representación aprendimos algo muy importante. Bueno, Byron. ¿Cuántos años cumplió? 38. 38, muchas felicidades. Gracias. Sin bañarse. No, no sé. Sí, cierto, no sé qué. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos.
que le hizo Jesús a Pedro. ¿Qué fue lo que le preguntó? Pedro, ¿realmente me amas? Pedro le responde que sí. Bueno, apacienta mis ovejas. Ese amor que me tienes, lo tienes que demostrar cuidando de los demás, en especial los que yo te he encomendado. En suma, el amor de Dios se demuestra con el amor a los demás. Y hay que pues, pedirle a Dios que nos fortalezca y nos afiance en ese amor.